Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la clase del curso de Marketing Digital. ¿Cómo están todos? ¿Chicos? ¿Chicas? Cuéntenme. ¿Qué tal su día? ¿Todo bien? Excelente, excelente. Ahí está, esa es la actitud. Excelente, muy bien. Ok, chicos. Bueno, hoy vamos a profundizar un poquito más sobre las 4P del marketing, y posiblemente pues volvamos a, o más bien dicho, vamos a tocar un poquito tal vez el tema del el día de mañana, ¿verdad? Que sería, déjenme ver, aquí está en la plataforma el tema. Veamos. Me gustaría abrir una pequeña sesión de preguntas y respuestas, ¿verdad? Porque de repente pues uno tiene preguntas y a veces no queda tiempo como para poderlas contestar. Pero sí, me gustaría pues abrir esta sesión para que ustedes puedan preguntar. Vamos a ver acá. Veamos, aquí hay una cosa bien interesante. Aquí hay un material adicional, siempre aquí en la plataforma, donde pues se comparte adicional a lo que estamos dando, el material, ¿verdad? Ok. Que básicamente lo que estábamos viendo, ¿verdad? Que es marketing, la principal función. Aquí tenemos las 4P del marketing. Vemos aquí el marketing convencional versus el marketing digital. De usuarios. De ahí vamos con herramientas digitales. Esta es la segunda semana, ¿verdad? Las herramientas digitales, donde vamos a ver lo que es el SEO, o sea, el uso de las redes sociales, estrategias de SEO, email marketing, etcétera. Vamos a ver la otra semana varias plataformas. Vamos a ver, aquí están las redes sociales, algunas, porque hay un montón. Aquí están los SEO, etcétera. Estrategias de SEO. Aquí están algunos de los CRM que se pueden ocupar para hacer una campaña de email marketing. Y ya vamos a explicar cómo podemos integrarla a nuestra campaña de marketing digital. ¿Ok? De ahí es la semana número 3. Que va con estrategias de comunicación efectiva de Go Market, o sea, ir al mercado, donde hablamos del branding. Aquí vamos a desarrollar nuestra marca. ¿Sí? Vamos a hablar sobre el branding, el posicionamiento y la propuesta de valor, los mercados objetivos y segmentación de mercado, el buyer persona. Y vamos a desarrollar el perfil del buyer persona. Algunos dicen, ¿qué rayos es el buyer persona? El buyer persona, bueno, en inglés viene de buyer, es decir, comprador, es decir, la persona que compra. Es un perfil que se hace. ¿De dónde sale el perfil? Bueno, lo sacamos de la segmentación del mercado. ¿Sí? De la segmentación del mercado, que está un poquito más arriba. Por ahí arriba está. Ahí está, la segmentación del mercado. Que vamos a ver las 4 bases para la segmentación del mercado. Y de ahí sacamos el buyer persona, ¿verdad? Y de ahí vamos, quiero ver marketing táctico. El embudo, vamos a explicar lo que es el embudo. El funnel de ventas, el funnel de conversión. ¿Qué más? Ah, ok, sí, las métricas, que es algo muy importante, las métricas. Porque las métricas nos ayudan a nosotros a tomar decisiones. Nos ayudan bastante. Y la última parte, que sería la última semana, es donde vamos a ver la ejecución. Es decir, ya la puesta en práctica de todo lo que hemos visto y donde vamos a ver las herramientas de Google Ads y Facebook Ads. ¿Verdad? Y vamos a aplicar todo lo que hemos visto. ¿Ok? Y eso es lo que viene básicamente todo el contenido. Pueden descargar esta presentación también. Está ahí en la plataforma. Y adicionalmente eso, creo que la segunda o tercera semana, yo les voy a mandar al chat, a WhatsApp,
la presentación que estoy dando, para que ustedes la tengan también. O sea que van a tener bastante información de dónde poder sacar y armar sus campañas de marketing digital. ¿Ok? Esto lo pueden descargar en PDF como ebook o como, como diapositiva en PowerPoint. De la, cualquiera de las dos maneras se puede descargar. ¿Ok? Y vamos a ver acá donde dice Progress. Es parte de la plataforma que estamos explicando. Aquí vemos el progreso, ¿verdad? Aquí está, ¿verdad? El laboratorio número 1. Tiene que llegar al 100. Laboratorio número 2, laboratorio número 3, un laboratorio intermedio y el final, ¿verdad? ¿Okay? Pero creo que el laboratorio intermedio creo que no hay. Quiero ver. Vamos a ver. Vamos. Son dos. Quiero ver. Creo que no, no hay laboratorio intermedio. Pero el laboratorio de la sección. Y algunos cursos tienen laboratorio intermedio. Pero este creo que no. Bueno, vamos a ver. A ver. No, no tiene. Bueno, chicos, solamente un repaso aquí a la plataforma. Igual, antes de desarrollar pues, el laboratorio, que tendría que desarrollarlo más tarde el viernes, vamos a dar un repaso. Un repaso de lo que hemos visto durante toda la semana. Bueno, vamos a ver. Regresemos a la presentación. Quisiera saber si alguien tiene preguntas. Vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Rapidito. Chicos. Sí, una pregunta. Dígame. Por el momento solamente está el laboratorio 1, ¿verdad? No hay ninguna otra tarea. Sí, ahorita está. Bueno, todos los laboratorios están habilitados, pero ahorita lo que se está pidiendo es el laboratorio número 1 al finalizar esta semana. Ok, de acuerdo. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta de lo que hemos visto? Pregunten. Lick, una pregunta. Dígame. ¿Hasta qué horas el día viernes? ¿Hasta las 11:59 o no? Bueno, mi recomendación es que inmediatamente termina la clase, inmediatamente hacen el laboratorio. Ok, gracias, licenciado. Ok, perfecto. ¿Más preguntas? ¿No hay? Ok. ¿El laboratorio tiene tiempo? No tiene tiempo. No hay problema. Puede tardarse 2 horas si quiere. No se lo recomiendo, pero... es bien fácil, la verdad. Somos 5 preguntas, una cosa así. Bueno, vamos a ver. Vamos a dar un pequeño repaso y vamos a profundizar un poco en las 4 P's del marketing. Ok, entonces dijimos que marketing era la ciencia y el arte de explorar, crear, entregar valor para satisfacer necesidades y crear relaciones redituables con el cliente. El marketing identifica necesidades y deseos no realizados, define, mide y cuantifica el tamaño del mercado, identificando el lucro potencial del mismo, ¿verdad? Ya lo hizo, dice Sergio. Bárbaro, excelente, felicidades. Sí, ustedes lo pueden hacer en el momento que ustedes quieran, ¿verdad? No hay problema. Vamos a ver, y dijimos que el marketing arrancaba, un poco de la historia del marketing, con la orientación a la producción, ¿verdad? Con la orientación a la producción, es decir, que todo era relacionado a producir. ¿Ok? Es decir, que lo que todo se producía, todo se vendía. De ahí viene la orientación al producto. Si hacemos producto de buena calidad, se va a vender. De ahí veníamos con la orientación a las ventas, es decir, a la venta dura, porque había demasiado producto que vender y de alguna manera lo tenía que vender, tenía que moverse. Luego sigue la orientación al marketing, que ya la gente se dio cuenta que la forma de vender mejor es satisfacer las necesidades de los clientes.
Y luego sigue lo que es la orientación al marketing holístico, es decir, un concepto un poco más integrado, más completo del marketing. Donde teníamos el marketing relacional, el marketing integrado, el marketing interno y el marketing social, ¿verdad? Dígame, Alison. Sí, nos sigue presentando la plataforma, ¿y? No la diapositiva. Perdón, estaba emocionado, gracias, muy, muy amable por decirme. Ahí está, hoy sí. Sí, ahora sí. Hoy sí, va, ok. Gracias. Va, vamos a ver, de ahí las etapas del marketing, el marketing 1.0, 1.2, 2.0, 3.0 y 4.0, ¿verdad? Concentrado la primera etapa del marketing, es centrado en el producto, las estrategias que van dirigidas hacia el mismo. Su enfoque principal hacia el marketing 2.0, que su enfoque principal era hacia las necesidades del consumidor, no en el producto. Es decir, que en el marketing 1.0, el enfoque era presentar de una manera atractiva el producto. Obviamente sí se tiene que hacer todavía de esa manera, pero no es el eje central, ¿sí? Sino la necesidad o el deseo, o como hablábamos el día de ayer, el dolor del cliente. Y la respuesta a ese dolor, es decir, cómo satisfacer ese dolor, dar el placer al cliente, ¿ok? Dar lo que el cliente necesita para satisfacer ese problema, es decir, la solución. De ahí vamos con el marketing 3.0, que va enfocado en el valor. Y por último, el 4.0, que va enfocado en la generación de confianza y en la fidelidad del cliente, ¿ok? Ahora bien, hablando de fidelización, nosotros podemos hablar de diferentes etapas de fidelización o diferentes tipos de fidelización, ¿sí? Como por ejemplo, vaya, para los que tienen cartera de clientes, vamos a hacer aquí, nos vamos al pizarrón y vamos a platicar sobre eso. Por ejemplo, nosotros tenemos los clientes, por decir algo, clase A, los B, los C, los D, los E y los F, ¿verdad? Así podemos clasificar nuestra cartera de clientes. Los clientes A, ¿cuáles son? Aquellos que pagan bien, aquellos que compran bien, aquellos que son más fieles a la empresa o al negocio, ¿sí? Los clientes B, ¿cuáles son? Aquellos que de alguna manera sí compran, no tanto como los A, pero sí compran, pagan más o menos, quizás las compras no son tan grandes, etcétera, ¿verdad? Los clientes C, ¿qué sucede con los clientes C? Son los clientes que son regulares, decimos, ¿verdad? Aquellos clientes que son esporádicos, pagan bien, compran bien, pero son más esporádicos. Los clientes D, pues son aquellos clientes que son esporádicos y que nos compran poco. Los clientes E, son aquellos que ya, ¿verdad? Cuesta que paguen, de repente son muy problemáticos, de repente pues son personas que nos hacen perder el tiempo, etcétera, ¿verdad? Y los clientes F son aquellos que nadie quiere, ¿verdad? Aquellos clientes que tardan un año en pagar, usted le está cobrando, va a descobrarle, mire, y se le esconde, etcétera. La cuestión es que por eso tienen la letra F de fuera, ¿verdad? Y fuera. Entonces, ahí tenemos nuestra cartera de clientes. Ahora bien, ¿en qué consiste las estrategias de fidelización? Hay diferentes estrategias que podemos nosotros ocupar. La más común que se puso muy de moda fue la estrategia aquella de la tarjetita de crédito frecuente. ¿Se acuerdan de esa, verdad? Que le ponían un sellito y después de tanto jugaban una cosita gratis, ¿verdad? ¿Esa es una estrategia de fidelización? Sí, es estrategia de fidelización hasta cierto punto. Fidelización en el sentido de que va a ser una compra más recurrente. O por lo menos en teoría sería una compra más recurrente, ¿sí? O por lo menos hacemos creer o hacemos sentir al cliente, decirle, mire, considérenos mejor primero a nosotros antes de ir con la competencia. ¿Por qué? Porque con nosotros pues usted va a tener pues un servicio gratis, un producto gratis, a acumular los sellitos, ¿verdad? O de repente los puntos. ¿Se han fijado que hay empresas que ahora están desarrollando puntos como por ejemplo Subway, el Coffee Cup, las tarjetas de crédito, ya ni se diga? ¿Sí? Y así diferentes empresas que están desarrollando el sistema de puntaje, ¿ok? Y dentro de ese sistema de puntaje la idea es esa, que el cliente de alguna manera prefiera el producto o servicio. Ahora bien, esto tiene que ir acompañado de un excelente servicio al cliente, ¿ok? De un excelente servicio al cliente. Hablando de servicio al cliente, hubo una empresa aquí en El Salvador, los que tenemos cierta edad, nos acordamos de eso,
y les voy a contar la historia, que ocuparon la estrategia de servicio al cliente para fidelizar a los clientes, ¿sí? Para hacer un boom en las ventas. Esa fue la punta de lanza que ocuparon, un excelente servicio al cliente. Y le estamos hablando, pues, de la Pizza Hut. Hace muchos años existían varias marcas, ¿verdad? Los que tenemos, pues, arriba de los 35, tal vez 40, 45 tal vez, nos acordamos de que estaba la Totos Pizza, estaba la... ¿Qué otras marcas había? La Nova, la Mía, y no me acuerdo qué más. Había un montón. Pero ninguna de ellas tenía un excelente servicio al cliente. De hecho, la Totos Pizza tenía un regular servicio al cliente, no era muy bueno. Aunque el producto sí era bueno, no era tan malo. Y los precios no eran tan malos tampoco. Entonces, de repente entró la Pizza Hut con la estrategia de excelente servicio al cliente, parte de su filosofía, que hasta el día de ahora lo mantienen. ¿Qué sucedió allí? Empezaron las colas inmensas, que todavía hay colas inmensas para entrar, ¿se han fijado, verdad? Que usted va un fin de semana a Metrocentro, híjole, tiene que ser una gran cola como para poder entrar, ¿verdad? O de repente el que está aquí, ahí por donde antes era el Mundo Feliz, otro, ¿verdad? O aquí el que está ahí por los Próceres, híjole, man, usted un fin de semana no se puede entrar, las grandes colas que hacen, ¿verdad? Ahora bien, eso es lo interesante. Porque uno puede decir, ah, yo voy a vender más barato para que me compren más. Pero resulta que la Pizza Hut, hasta el día de ahora todavía, no es tan barata. ¿Se han fijado, verdad? No es tan barato. ¿Sí? Y lo mismo sucedió. Ellos entraron con precio alto en comparación a sus competidores. Pero ¿qué sucedió? El excelente servicio al cliente hizo que la gente se volcara. Y dijera, no, aquí me gusta cómo me tratan. Me encanta, ¿verdad? Un buen producto, además. ¿Y qué fue lo que sucedió? Comenzaron a quebrar todas las demás cadenas de pizza. Y eso fue lo que hizo, el excelente servicio al cliente fue lo que hizo que la gente comenzara a fidelizarse con la marca. Aparte de la publicidad, ¿verdad? Que lanzaba muy buena publicidad. Entonces la gente cuando miraba la publicidad se acordaba cómo los trataron de bien, de re bien. Que hasta ellos fueron los que empezaron con el cumpleaños, ¿verdad? Que le ponían un gorrito, comenzaron a cantar y toda la cosa, el relajo que armaban, ¿verdad? Ellos fueron los que iniciaron todo ese rollo. Sí, porque antes creo que no se hacía eso. Entonces trajeron ese tipo de cosas que a la gente le encantó. ¿Sí? A la gente le encantó. Entonces, así comenzaron con su estrategia de fidelización. Ahora bien, regresando a la clasificación de fidelización, nosotros podemos analizar cada cliente. Y de alguna manera poder nosotros ver qué tipo de... te lo voy a plantear de esta manera. La estrategia que nosotros tenemos que utilizar es hacer que, por ejemplo, el cliente B se convierta en cliente A. ¿Ok? Que el cliente C se convierta en cliente B. Que el cliente D se convierta en cliente C. Y aquí, pues, habría que evaluar, ¿verdad? Pero por lo menos esa es la estrategia que se tiene que utilizar al momento de nosotros crear un programa de fidelización, ¿sí? Aspectos básicos para crear un programa de fidelización. Número uno, aportar valor. Número uno, cuando me refiero a aportar valor, me refiero a aportar alguna clase de información o alguna clase de valor. Algo que el cliente diga, wow, esto me está solucionando el problema, ¿sí? Esto me encanta porque esto que me están apoyando a mí me está solucionando el problema. Entonces, eso se llama aportar valor. La mayoría de cosas cuando nosotros aportamos valores, por ejemplo, es información que damos. Y cuando hablamos de información, puede ser un video, una masterclass, una asesoría, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, un ebook, un descargable, plantillas, etcétera. O sea, con todo eso nosotros estamos aportando valor. Y cuando nosotros estamos aportando valor, nosotros creamos confianza. ¿Sí? La idea de aportar valor es, segundo paso, crear confianza. ¿Sí? Crear confianza. Pero la confianza no solo se logra con el valor, sino que la confianza se logra adicionalmente, ¿con qué? Con cumplir los plazos y lo que nosotros le decimos al cliente. ¿Sí? Eso es algo muy importante.
crear esa confianza. De repente le decimos al cliente, mira, va a estar el producto el martes tiene que estar. Sí, si no está el martes, ¿qué cree que va a pasar? Aunque le aporte valor, va a romper esa confianza. Va a decir, sí, nos, me ayudaron en aquello, pero no me cumplieron esto. ¿Ok? No me cumplieron aquí, no me cumplieron allá. ¿Sí? Es como cuando de repente están en aniversario, ¿verdad? Y de repente el novio le dice a la novia, bueno, vamos a comer tal lado, y de repente a las horas de las horas no lo lleva ahí, ¿verdad? Lo lleva a comer pupusas en la esquina. ¿Qué pasó ahí? Ah, ya no hay confianza. Dice, no, este señor me está dando paja, como decimos en El Salvador, ¿verdad? Entonces, vale, vamos a ver. Y el punto número 3, obviamente, un excelente servicio al cliente. Excelente. Al cliente. Básicamente es sorprender al cliente, ¿sí? Y esto lo hacemos básicamente con la variable era, ¿sí? Que es, era hace una vez, ¿verdad? No. Exactitud, rapidez y atención. ¿Ok? Si usted cumple esas tres cosas, el cliente va a quedar satisfecho. Si falta una de ellas, el cliente va a quedar insatisfecho. Por ejemplo, si usted no es exacto en lo que le da, pero es rápido y con una buena atención, ¿qué cree que va a pasar? El cliente no queda satisfecho. Si usted es exacto, le da una buena atención, pero tardó un mundo, ¿qué cree que va a pasar? Lo mismo. El cliente no va a quedar satisfecho. Ahora bien, si usted fue exacto, fue rápido, pero con una mala actitud, con una mala atención, tampoco va a quedar satisfecho, ¿verdad? Entonces, la variable era es fundamental para poder nosotros dar un buen servicio al cliente que también genera confianza, que pueda aportar valor, y eso nos lleva a un sistema de fidelización. ¿Ok? Bueno. Disculpe, dígame. Una pregunta. Dígame. Y, por ejemplo, para uno que es el vendedor, el método de aplicarle la paciencia al momento de que el cliente no se decide con un producto, ¿cómo lo podríamos acomodar para nosotros decirlo? Bueno, el cliente me está pidiendo esto, pero ya veo que va por otro rumbo. Ah, pues no, ya volví a cambiar de rumbo. Entonces, ok. Esas cosas a veces a uno lo sacan de sus casillas, como dicen, y uno ya empieza a frustrarse y a pensar diferente, y ya no, como que sin ganas de poder seguir queriendo hacer lo que está haciendo uno. Okay. Entonces, ¿cómo podría manejar esa situación? Bueno, ahí ya nos vamos a meter a temas de venta, ¿verdad? Pero está bien. Me encanta vender. Bueno, número uno, para un cliente indeciso, lo que tiene que hacer es tratar de darle menos información, o sea, la información necesaria. ¿Sí? Número uno. Número dos, al momento de hacer el cierre de ventas, le sugiero que ocupe el cierre doble alternativa. ¿Ok? Porque hay alrededor de 25 tipos de cierres, ¿sí? Son un montón. Pero el cierre que yo recomiendo para una persona indecisa es el cierre doble alternativa. Es decir, usted le dice, ¿cuál prefiere, el verde o el azul? O sea, le reduce la cantidad de elección a dos. ¿Sí? Es como cuando de repente usted entra a la nevería, ¿verdad? Y de repente cuando, ¿qué sabor quiere? Y ve un gran montón de cuchumbo, ¿verdad? Híjole, y uno se queda. Y al final, ¿qué termina pidiendo uno? Fresa, vainilla y chocolate, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, pues sí, de repente uno no haya que pedir, ¿verdad? Lo mismo sucede. Entonces, si a un indeciso, usted le muestra un montón de opciones, ¡uf! Va a tardar todo el día. Y al final quizás ni le compre nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Número uno, dar la información necesaria, no ampliar mucha información. Y número dos, ocupar el cierre doble alternativa. ¿Cuál prefiere, el verde o el azul? Un dato muy importante en el caso de cierre de venta, cuando usted hace la pregunta de cierre maestro, como es este es un cierre maestro, se calla. Porque este juego se llama el primero que habla pierde. ¿Ok? El primero que habla pierde. Es decir, usted hace el cierre maestro, le voy a dar el ejemplo. ¿Cuál prefiere, el verde o el azul? Yo vuelvo a hablar y yo le digo, porque fíjese que en vez de cerrar, volví a abrir. ¿Ok? Entonces, cuando usted haga el cierre maestro, guarde silencio. Espere que le conteste. Si no le contestan, repita nuevamente el cierre. ¿Ok?
Todos esos tips los damos en el curso de ventas, por cierto. valga el comercial. Sí, eso es lo que le falta a vos. Tener otra idea. Perfecto, también estamos dando el curso de ventas, el arte de las ventas, donde vemos todo este tipo de cosas, ¿verdad? Cómo prospectar, cómo manejar las objeciones más complicadas, los tipos de clientes complicados, cómo manejarlos, los tipos, diferentes tipos de cierre, y como le comento, este es uno de los tantos, ¿verdad? Son alrededor de 25, aproximadamente. Entonces, le sugiero, pues, que tome ese curso. Ok, licenciado Carlos, díganos. Eso me interesa, como dijo la compañera. Ajá, ¿qué cosa le interesa? Ese curso sobre ventas. Ah, ok, perfecto. Pues hablen ahí con Inglés Corporativo. Díganle, mira, el licenciado Barata nos habló de un curso de ventas. Que me quiero inscribir cuando termine este de marketing digital, ¿verdad? Ahí hablen con la persona que los atendió en Inglés Corporativo y sí, nos podemos atender, no hay problema. Excelente. Bueno, va, ya hablamos de fidelización, nos salimos un poquito de tema. Es importante. ¿Por qué es importante ver esto? Porque muchos de ustedes son emprendedores, ¿sí? Y necesitamos conocer este tipo de cosas. Bueno, regresamos a la presentación. Pero antes que otra cosa pase, vamos a pasar lista. ¿Ok? Veamos. La verdad que vender es muy bonito. Es bien bonito. Bueno, yo me distraigo bastante, me relaja, me desestresa el estar vendiendo. Porque uno se divierte, ¿verdad? Uno se divierte con las personas. Estar platicando con ellos y todo. Es bien interesante. Y eso es un dato muy importante, porque para uno ser emprendedor, tener un negocio, uno tiene que saber vender. Sí, porque ¿de qué le sirve tener una buena campaña de marketing digital y de repente usted cuando llega al cliente o el cliente llega donde usted no sabe cómo cerrar una venta? O de repente cuando le mandan el mensaje, ¿cómo va a cerrar la venta? Entonces es importante conocer sobre ventas. Manejar el arte de las ventas, eso es muy importante. ¿Alguien levantó la mano por ahí? Carlos. Sí, un ejemplo, yo quise poner un negocio sobre venta de electrónicos. Ajá. Eso fue antes de la pandemia, pero quizás ese tipo de temas fue lo que me hizo falta y aunado a la pandemia que terminó de matar mi negocio. Claro, claro. Sí, es algo muy importante saber vender. Inclusive se ocupa todos estos conocimientos para montar la campaña de marketing digital. Saber cómo llegarle al cliente. A ver, permítame que no encuentro el... Se me han perdido, chicos, de casa. Ahí está. Hoy es día... Hoy es miércoles, ¿verdad? Vamos a ver, Alan Flores. Presente. Excelente. Ahí está, con la energía. Muy bien. Aldo, Amaya. Creo que... Presente. Perfecto. Creo que había alguien que dijo que... Quiero ver. ¿Está? Ok, Sergio, creo que... Alejandra Monge. Alejandra. Presente. Ahí está. Ok, excelente. Alexia Michelle Pineda. Presente. Perfecto. Alison Rachel Chacón. Presente. Bien. Carlos Luis Quintanilla. Presente. Perfecto. Usted se llamaba como el ex vicepresidente, ¿verdad? Carlos Quintanilla. Daisy Guadalupe Mirón. Presente. Erika Stephanie Serna. Presente. Muy bien. Evelyn Janet Hernández. Presente. Muy bien. Gerson Aldair Guzmán.
Presente. Ok. Gracias, María Mendoza. Presente. Ok. Heidi Arely Vázquez. Heidi Arely. Presente. Ah, ok. Hilary Andrea Meléndez. Presente. Ok. Ah, un detalle, por favor, chicos, todos encendiendo la cámara cuando pasemos lista. Es algo que nos pide el INSAFOR. Se me había olvidado comentarles. Jocelyn Tatiana Moreno. Presente. Muy bien. Carla Yesenia Rivera. Carla. Presente. Ok. Catherine Elizabeth Acevedo. Presente. Ok. Catherine Mariel Vázquez. Presente. Perfecto. Luis Alberto Hernández. Presente. Muy bien. Margarita Noemi Zabaleta. Presente. Ok. Maritza Cecilia Castillo. Presente. Milton Alonso Santos. Presente. Ok. Moisés Godofredo Ortiz. Presente. Ok. Rocío Eunice Chacón. Presente. Sergio Giovanni Carrillo. A ver, Sergio. Ok, ya está dentro. A ver. Sergio. No está Sergio, ¿verdad? No se ve. Ok. Y Valeria Sofía Orellana. Presente. Ok, perfecto. Bueno, sigamos entonces con la clase. Alan, ¿tenía alguna pregunta? Yo no puedo encender la cámara porque voy haciendo la universidad y voy manejando. Ah, ok, perfecto, no hay problema. Excelente. Vamos a ver, ¿alguien más escribió? No sé si pasó lista. Ok, Carla Yesenia Rivera, ya vamos a revisar. Yo creería que sí. Vamos a ver, Evelyn dice, uno se divierte o se estresa. Sí, sí pueden pasar las dos cosas, ¿verdad? Que uno se puede divertir con los clientes o de repente hay clientes que son bien estresantes. Eso sí es cierto. Pero se puede manejar todo eso. Dígame, Carlos. Voy a manejar unos 10 minutos, voy a apagar la cámara. Ah, vaya, perfecto, no hay problema. Vamos a ver, Carla Yesenia. Siga, ya la pasamos lista. Y Alan, quiero ver. Yo creo que ya le habíamos dicho, Alan. Sí, ya está Alan, no hay problema. Bueno. Veamos. ¿Están viendo la presentación? ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Ah, ok, perfecto. Bueno. Vamos ahorita a hablar sobre hacer un poquito más profundo lo que son las 4P del marketing. Hablábamos que las 4P, pues estamos hablando de producto, precio, plazo y promoción. Cuando hablamos de productos, ¿sí? Que dijimos que era un bien o servicio que se puede ofrecer en el mercado para su adquisición o uso o consumo. ¿Ok? Eso es lo que es básicamente el producto. Acordémonos que el producto, o lo que es parte del producto, estamos hablando de la gama de productos, es decir, la amplitud y la profundidad, lo que estaba hablando el día de ayer, la amplitud y profundidad, ¿sí? Hablando de eso también, algo relacionado a los productos y servicios, está lo que se llama integración vertical. Y puede ser integración vertical ascendente o integración vertical descendente. ¿Qué es eso, integración vertical? Ahorita les explico.
Vamos a ver, estamos acá. A borrar. Ok. Supongamos. Digamos que esta es la línea del canal de distribución. Aquí está el fabricante. Y aquí está el consumidor final. ¿Ok? Ahora bien, de repente yo puedo ser un detallista. Estoy acá en medio. ¿Sí? Un detallista. Entonces, pero yo digo, pero si yo logro comprar más, ¿me van a dar precio de? ¿De qué? Cuando uno compra por docenas. ¿Qué precio? ¿Mayorista? Ahí mayorista. Está. Exacto, precio de mayoreo. Exacto. Perdón. Entonces, viene lo que se le llama integración vertical. En este caso sería ascendente. Voy hacia atrás en la cadena. ¿Sí? Y yo me convierto no solo en detallista, sino que también me convierto en un mayorista. ¿Sí? Y de repente digo yo, ya crecí y digo, ok, hoy quiero más. ¿Y ahora qué voy a hacer? Bueno, me voy más arriba en la cadena, que sería un distribuidor exclusivo, ¿verdad? Algo todavía más fuerte que eso, un distribuidor exclusivo. ¿Sí? Así como, por ejemplo, Colgate Palmolive. ¿Sabían que Colgate Palmolive solo le vende a 3 personas aquí en El Salvador? Aparte de los supermercados, ¿verdad? Solo le vende a 3. Y ellos se encargan de distribuirla a todos los demás. Entonces, eso se llama integración vertical ascendente. O sea, voy para atrás en la cadena. O de repente, puedo hacerlo al revés. Como por ejemplo, Bimbo. ¿Se han fijado que Bimbo ha abierto sus kiosquitos? ¿Sí? ¿Bimbo qué hacía? Bimbo tenía su canal de distribución. Pero de repente dijeron, no, vamos a hacer integración vertical descendente. Y empezaron a poner sus propios kiosquitos, que de repente allá en el central he visto yo y en varios lugares, ¿verdad? Donde hay zonas bastante populosas, donde hay mucho tráfico de gente, de repente ponen su kiosquito, ¿verdad? Los de Bimbo, ¿se han fijado en eso? ¿Ok? Entonces, inclusive Adobe también. Adobe qué hizo, Adobe es bien interesante, porque Adobe hizo las dos cosas. Hizo integración vertical descendente e integración vertical ascendente. ¿Sí? Eso hizo Adobe. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus propias reses, de donde sacan el cuero para hacer los zapatos. ¿Sí? Ellos hacen su propia materia prima. ¿Ok? O sea que se fueron hacia atrás. Pero también abrieron, no solamente venden a través de distribuidores, sino que también tienen sus propias tiendas. Entonces es integración vertical descendente. ¿Ok? Entonces son modelos de negocios. Sí, son modelos de negocios que les puede, en un momento dado, un emprendedor tener como la visión de cómo crecer, ¿verdad? Esto nada más es una forma, un modelo de negocio. Hay diferentes tipos de modelo de negocio, ¿verdad? Usted puede inventar su propio modelo de negocio o copiar lo que ya existe y mejorarlo. Hoy en día hay un modelo de negocio que está, como dicen los españoles, flipado, ¿verdad? Buenísimo. Que se llama el modelo 11. No sé si alguien de ustedes lo ha oído mencionar, el modelo 11, que es organizaciones de crecimiento neuronal exponencial. Pero se llama 11, ¿sí? Organización de crecimiento neuronal exponencial. Que no es en forma piramidal la organización, como normalmente todas las organizaciones son en forma piramidal. Se han fijado, ¿verdad? Que está el presidente, el dueño, el gerente, y de ahí se comienza la organización a ser como más ancha en la base de la pirámide, ¿sí? Se han fijado que así son la mayoría de organizaciones. Pues este tipo de organización no es piramidal, es una organización matricial, ¿sí? Matricial. ¿Y cómo es que funciona? Bueno, se funciona con unidades de negocio. De repente aquí tengo una unidad de negocio, ¿sí? Por decir algo, vamos a ver, Milton, ¿qué es usted lo que hace? ¿Qué vende? Pues proceso café y lo vendo, y también miel de abeja. Miel de abeja, ok. Va, supongamos que son dos unidades de negocio, café y miel de abeja. Okay. Ahí está, café y miel de abeja. Aquí tienen las dos unidades de negocio.
Espérame que se me... ahí está. Vamos a hacerlo más o menos. Ok, aquí está el café y la miel de abeja. Ok, ahora bien, usted necesita expandir eso, ¿sí o no? Entonces, para eso usted va a necesitar socios comerciales que de repente puedan vender su café y su miel de abeja en otros departamentos, en otros países. Entonces, comienza la matriz. De repente, este está en Cancún, que le ayuda a distribuir sus negocios. Este otro está en Los Ángeles, que le ayuda a distribuir el producto. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, aquí está usted, ¿verdad? Está Milton. Milton, aquí está el que está en Cancún. Por acá. Aquí está el que está en Los Ángeles. ¿Sí? Y de repente está el que está aquí en ¿dónde podría estar? En otro lado, en Miami. Son socios comerciales. ¿Okay? Y así va creciendo. Pero de repente Milton dice, no solamente voy a vender café y miel de abeja, sino que voy a aperturar más unidades de negocios. Voy a aperturar, ¿qué? La venta de, ¿qué podría ser? Leche. ¿Sí? Café con leche. ¿Verdad? Entonces, ¿qué cree que va a pasar? Una unidad de negocio que lo va a expandir con sus socios comerciales en diferentes lugares geográficos. Y así va. De repente va a decir, ok, hoy voy a vender azúcar para que le echen al café a la leche. Y lo mismo, ¿eh? Entonces, la unidad de negocio está creciendo. ¿Sí? Entonces, esto se vuelve una matriz. Una matriz de crecimiento exponencial. ¿Cómo así? Bueno, esta matriz tiene la capacidad de crecer hacia la derecha y hacia abajo. Infinitamente. ¿Sí? Creando más unidades de negocio y creando más socios comerciales. ¿Ok? Entonces, esta es una matriz, un modelo de negocio que está realmente causando bastante impacto ahorita. Bastante impacto. Hay diferentes modelos de negocio, ¿verdad? Y este es uno de los que está muy bueno, la verdad, muy bueno. Se necesita menos inversión. ¿Por qué razón? Porque uno consigue los socios estratégicos en otras latitudes. Y así está, más o menos se completa la matriz. Entonces, lo único que necesita básicamente es un director de operaciones. Necesita un SEO que lo que hace es encargarse de ver qué otros negocios pueden haber. Expande. Y se encarga también de qué otros personas pueden unirse a la matriz. Y un director de operaciones, que es el que ayuda a resolver todos los problemas que la matriz tenga. Porque obviamente todo negocio trae problemas. Entonces el director de operaciones se encarga de arreglar cada uno de esos problemas. ¿Ok? Entonces básicamente no es una organización piramidal, es una organización matricial. ¿Ok? Bueno, sigamos. Ya me salió el tema otra vez. Ok, a los que son emprendedores y si les gusta el negocio, pues esto es fantástico, ¿verdad? Fantástico. Bueno, estábamos hablando de que también el producto tiene que ver con la calidad diseñada, la marca o el posicionamiento, que dijimos que posicionamiento era la idea o concepto que yo quiero que mi consumidor o mi producto tenga en la mente del consumidor. Ese es el posicionamiento, ¿sí? Y para crear posicionamiento está lo que se le llama branding. ¿Qué es branding? Branding son todas aquellas acciones que me ayudan a construir la marca. ¿Ok? Eso es branding. Todas aquellas acciones que me ayudan a construir la marca, que me ayudan a crear ese posicionamiento que yo deseo. ¿Sí? Y el posicionamiento como consecuencia va a traer lo que se le conoce como brand equity. Es decir, valor de marca. ¿Qué tanto vale mi marca para el consumidor? ¿Sí? El valor de marca es poderosísimo. El brand equity.
Como usted tiene, si usted tiene, si solidifica su marca y tiene un buen valor de marca, usted va a poder comenzar a subir precios y la gente no va a tener problemas por qué pagar ese precio, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya generó un valor de marca. Hay una estrategia y el cual yo le recomiendo mucho es posiciónate primero y vende después, ¿sí? Posiciónate primero y vende después. ¿Por qué razón? Porque tú ya generaste valor de marca. Entonces la venta va a ser bien fácil. Sí, no te va a costar vender. ¿Ok? De ahí viene lo que es el diseño, obviamente, de los envases, las características de producto que tienen que ver con los beneficios y los beneficios tienen que ver con las necesidades, es decir, con el dolor del cliente. ¿Ok? Y hablamos el día de ayer sobre el taladro, ¿verdad? El famoso taladro, que de repente nosotros en vender taladros, tenemos que vender la facilidad de hacer el hoyo en la pared, ¿sí? Ese es el beneficio. El beneficio es lo que el cliente anda buscando. Ojo con esto. Los clientes compran el producto y servicio por lo que el producto y servicio va a ser para ellos. Por ejemplo, si yo vendo pulseras, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Qué cliente está buscando? ¿Qué? ¿Verse cómo? Verse bien. Verse a la moda, ¿sí? Mejorar su autoestima. ¿Sí o no? De repente, pues alguna chica, la que está aquí presente, me puede decir que de repente con un juego de collar, pulsera, arito, ¿cómo se sienten? A ver, cuéntenos la experiencia. ¿Alguien que quiera hablarnos? Cuando usted compra algo así, ¿cómo se siente? ¿Quién levantó la mano? Bonita, ¿verdad? Ok, se quiere sentir bonita. Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, al menos yo que la vendo y hago, o sea, a mí me gusta andar y también las presento, porque okay. Me ha pasado que hay gente que me dice, ay, qué bonita su cadena, qué bonita su pulsera, y es como que, ay, sí, yo las hago, las personalizo, si tiene una idea, pues yo le digo si se lo puedo hacer lo más parecida posible o así, entonces, o sea, también eso hago yo para vender. Ah, okay, me pongo perfecto. Yo y me siento bonita y yo sé que se me mira bien. Ok, se mira bien. Aparte de eso, ¿mejora la autoestima, sí o no? ¿Ah? ¿Verdad que sí? ¿O no? Chicas, hablen, por favor. Expresen. Sí, sí, ok, muy bien. ¿Qué otra cosa? ¿Qué puede hacer un juego así de pulsera? ¿Qué más puede hacer? ¿Ah? Por ahí me decían sentirse empoderada, dice. Sí, ya le voy a decir, pues las mujeres también facturan. Ok, no, es cierto. O sea, ¿qué es lo que anda buscando realmente el cliente? ¿Sí? ¿Qué es lo que anda buscando por nuestro producto y servicio? Por eso es que nos van a comprar. ¿Ok? Por esa razón es que nos van a comprar. Bueno, de ahí estábamos hablando sobre los beneficios que eran los económicos, funcionales y psicológicos. Hablando de económico, ahorro de dinero o aumento de utilidad, depende de lo que usted esté vendiendo. Lo funcional es decir, cómo va a ser el producto, qué va a ser el producto y servicio y cómo lo hará. Y psicológico es qué compensación va a tener. Y esto va en función de tres recursos que el cliente tenga que gastar. Monetario, tiempo y esfuerzo. Y de ahí salen las objeciones. Que dijimos que objeciones era el por qué razón usted le está diciendo o el cliente te está diciendo que no te va a comprar. Esa es una objeción. ¿Ok? Que por cierto, hay objeciones verdaderas y objeciones falsas, pero eso lo vemos en el curso de ventas. Ok, vamos a ver. Y vamos a hablar de niveles de producto. El nivel de producto, estamos hablando del producto, es si el corazón del producto, ¿cuál es? El beneficio que va a entregar. ¿Sí? El beneficio que va a entregar. ¿Por qué razón yo compro un vaso? Para colocarle adentro un líquido, para podérmelo tomar, ¿sí? Ese es el beneficio, poder tomar agua. ¿Y para eso ocupo qué? Un vaso, ¿sí? Por eso compro los vasos. Si no, nadie comprará vasos, ¿verdad? De ahí viene lo que es el producto real, ya en sí el físico, lo tangible. En el caso de los servicios, siempre hay una parte tangible de los servicios. ¿Cómo qué parte tangible? Por ejemplo, cuando yo de repente puedo mandar una propuesta. Cuando yo de repente presento mi brochure, ¿sí? Presento los trabajos que hice. De repente es una parte que uno puede sentir que es tangible. ¿Ok?
Ahora bien, de ahí viene lo que es el producto aumentado, todo lo que lleva el producto, lo que conlleva el producto en sí, lo que es el crédito, la instalación, el servicio postventa, la garantía, plazos de entrega, etc. Hablamos también del ciclo de vida del producto, donde está la parte introductoria, es decir, cuando empieza lo que es el producto. Un detalle bien interesante, que la mayoría o una buena parte, cuando está introduciendo el producto, muchas veces genera pérdida, no genera ganancia. Sí, porque es la parte introductoria. Como dice por ahí el dicho, todo comienzo cuesta. ¿Se ha fijado en eso? Todo comienzo cuesta. Entonces, en la fase de crecimiento ya la cosa va cambiando. Ya la cosa cambia. En la madurez, pues la cosa está bien interesante, ¿verdad? Ya se vende un montón. Y viene el declive. Ahora bien, esta parte del declive es bien súper interesante también. ¿Por qué razón? Porque hay productos que ya tienen programada la muerte. ¿Sabían eso? Dice, ok, este producto va a morir. Y ya lo sabemos. Esa es la idea. ¿Sí? A lo que se le conoce como obsolescencia programada. ¿Sí? Especialmente los productos tecnológicos tienen mucho eso. Que ya se sabe que va a tener un ciclo de vida y que el ciclo de vida va a durar tanto y de ahí se acabó el producto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya viene la siguiente, ¿verdad? La siguiente versión 2.0, 3.0, ¿verdad? Y ahí va, ¿verdad? Entonces, hay muchos productos que así son. Por ejemplo, productos informáticos. ¿Cuántos tienen en su computador o de repente están manejando ahora Windows 95? ¿Alguien lo maneja actualmente? Yo creo que nadie, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya su obsolescencia fue programada. El ciclo de vida del producto duró lo que tenía que durar. Ahora, ¿qué están usando todo el mundo? Windows 10, Windows 11, ¿verdad? Como sistema operativo. Menos el Ministerio de Economía. Bueno, por cuestión de licencia. Y que quieren economizar. Valga la redundancia. Pero bueno, entonces, ¿pero qué sucede ahí? El producto, pues ya está obsoleto. Los productos informáticos así son. Los productos que tengan que ver con tecnología, las lavadoras, los televisores, etcétera, ya tienen su obsolescencia programada y esa es la idea, que no dure tanto, ¿ok? Y bueno, hablamos sobre el empaque, ¿verdad? Bueno, no hablamos del empaque, presentamos este ejemplo de los empaques. Hablamos después de la fijación de precios, se formó el producto, vamos con el precio y hablamos en relación a precio a tres factores básicos para poder poner el precio a un producto, que tiene que ver los costos del producto, el mercado a quien va dirigido y los competidores. Es decir, el margen de ganancia o el precio que yo voy a dar, ¿me cubre mi costo o no me lo cubre? ¿Sí? Son decisiones que uno tiene que tomar. Hay muchas empresas, como les decía, que al inicio no les importa perder. Lo que quieren ganar es participación de mercado. Entonces, de repente dan el precio bajo y comienzan aquella guerra quizás de precio, ¿verdad? Como para quien dice, yo quiero entrar. Lo que se le conoce como penetración en el mercado, que es esta parte de acá, ¿sí? Entonces, de repente comienzan a decir, ok, ahorita yo me voy a meter con el precio bajo, le vamos a ir perdiendo, pero no importa. Hubo una cigarrería aquí en El Salvador que pasó perdiendo alrededor de 10 años. Imagínense, 10 años perdiendo. Pero después de 10 años comenzaron a despuntar, a ganar un montonazo de millones de dólares aquí en El Salvador, con sus marcas. Entonces, esa es una de las estrategias de penetración en el mercado, es decir, darle precio bajo para luego comenzar a subir. Una vez ya se tenga una buena porción de mercado, trabajar eso sí en la marca para generar un brand equity, un valor de marca, y de repente comenzar a subir precios. Porque, ¿qué sucede si no tengo un brand equity, un valor de marca? Comienzo a subir precio y la gente se me va a ir. Entonces yo tengo que desarrollar mi marca. Eso es algo muy importante, desarrollar la marca. Hablamos también que había diferentes estrategias para el precio. En este caso, pues se puede percibir como una ventaja competitiva, un precio alto del producto, un lujo exclusivo. ¿Sí? Un lujo exclusivo. Cuando hablamos de ventaja competitiva, estamos hablando que de repente dentro del mercado yo puedo ser el más caro porque quiero percibirme como de mejor calidad. ¿Sí? Entonces, ¿puede usted usar esa estrategia de producto caro? Claro que sí. ¿Por qué? Porque puede ser para ser percibido de mejor calidad. ¿Ok?
O de repente puede irse al extremo para ser percibido como un producto de lujo también. ¿Ok? Está también en la otra parte, o el precio económico, como para ocupar esa parte del mercado. ¿Sí? Ocupar la parte del mercado que me perciban como un precio bajo, porque esa es la idea. Voy a ese tipo de mercado, que quizás la calidad no tiene que ser tan rimbombante, quizás solamente es para un ratito nada más y se acabó. Como por ejemplo, por decir algo, los platos desechables. ¿Sí? ¿Se han fijado que los platos desechables no son tan caros? ¿Pero cuántas veces los usamos? Una sola vez. Y se acabó. ¿Verdad? Esa es la idea. También estamos en la parte de plaza, es decir, la distribución. Y tenemos formas de distribuir, ¿verdad? Que hablamos aquí en este pequeño diagrama. Están los que son los fabricantes, que va para el consumidor final, como es la venta directa, como por ejemplo las revistas que tienen venta directa, los multiniveles también que son venta directa. Está también lo que es el fabricante por medio del minorista al consumidor. Están los fabricantes que le vende a un mayorista, el mayorista le vende al minorista, el minorista al consumidor, y así va, ¿verdad? Hay otro fabricante que le vende a un agente, un distribuidor exclusivo, este distribuidor exclusivo le vende a los otros mayoristas, estos otros mayoristas a los minoristas y los minoristas al consumidor. Como por ejemplo, Cungate Palma Olivia más o menos tiene este sistema de distribución. ¿Ok? Y está este otro que ya son ventas internacionales. Quiero ver. Divinis, ¿qué es eso? Evelyn. Cuando usted preguntó cómo nos veíamos, cómo nos sentíamos. Ok, sí, claro, pues sí. Todas unas divas. Excelente. Esa es la idea. Bueno, vamos a ver. Y por último, pues la P de promoción. Que dentro de la mezcla promocional, como les decía el día de ayer, tenemos lo que es las promociones de venta como tales. Ojo con esto. Que puede uno confundirse una promoción de ventas con una política de ventas. Como por ejemplo la nevería. Se fijaron que la nevería durante mucho tiempo dijo 2x1, al 2x1, al 2x1. ¿Sí? Eso realmente no es promoción, es una política de ventas. Una promoción dura cierto tiempo. ¿Sí? Esa es una de las características, que dura cierto tiempo. ¿Por qué? Por eso es promoción. Para incentivar la compra por un periodo de tiempo determinado. Si no, se convierte ya en una política de ventas como la nevería. Telemarketing. Disculpa, Dele. Y entonces en el caso de la, porque Adobe es bien famoso por el segundo par con el 20% de descuento, entonces eso no es una promoción de venta. Claro que sí, porque no lo tienen todo el tiempo. Ah, ok. Uh-huh. Gracias. Solo cierto tiempo en pero el año. Pero la nevería ya no tiene el 2x1, ahora cambió a siempre algo más. Sí, lo que pasa es que como todo el mundo ya se dio cuenta que no era cierto. ¿Para qué iba a poner 2x1, verdad? Entonces, pero bueno, de ahí está lo que es la publicidad, que todo el mundo la conoce, ¿verdad? Las relaciones públicas, la venta personal, que ahí entra la venta en sí, que es parte de la mezcla promocional, el merchandising, que lo expliqué el día de ayer, que son aquellas acciones o aquellas presentaciones de producto en una forma estratégica en los puntos de venta, ¿sí? Quienes ocupan en una manera exagerada el merchandising son los almacenes, como por ejemplo Simam, Sears, y obviamente los supermercados. Es full merchandising, los supermercados. Por ejemplo, ¿por qué cada sección está en cada lugar? ¿Por qué cada presentación de producto está en cada lugar? ¿Por qué están las góndolas en ese puesto? ¿Por qué está ese producto en ese lugar, en esa góndola? Todo eso tiene un porqué, ¿sí? Y la idea central del merchandising es incentivar la compra por impulso. Es decir, por esa razón, cuando usted va al súper, sale comprando un montón de cosas que no pensaba comprar, gracias al merchandising. ¿Ok? Que esa es la idea central del merchandising, generar una compra por impulso. Y por último, pues, el marketing digital, que es el tema que nos compete el curso, pues, que estamos tomando este día. Este mes, más bien dicho. Bueno, ¿alguna pregunta antes de cerrar, chicos? Pregunten. Solo una cosa. Dígame. Por ejemplo, lo que mencionaba de los platos desechables, ya, digamos, por ejemplo, digamos, muchas empresas son ecologistas,
Sí. Y lo que hicieron fue eliminar ese tipo de producto de sus lugares. Entonces, eso ya tendría que ser como un estudio de mercado, el evaluar, digamos, las ventas, la reducción de ventas por ese tipo de cosas. Ahora bien, realmente se están vendiendo, aunque algunas empresas lo supriman, pero siempre la gente lo busca, porque siempre hay que de repente, pues van a partir un pastel o alguna salida o qué sé yo, ¿verdad? Siempre se vende ese tipo de producto. Lo que podría hacer la empresa que los produce es hacerlo con material ecológico. Sí, porque va a llegar un punto en que eso puede llegar a suceder. Porque hay cosas que cambian. Hay cosas que cambian, como por ejemplo, la línea fija. Ya nadie ocupa línea fija. Es una de las cosas que cambian. Nadie ocupa línea fija. Aunque de repente vaya en el paquete, nadie lo utiliza. ¿Quién utiliza línea fija actualmente? Ahí en su casa. A ver, vamos a hacer la encuesta. Vamos a ver. Hay productos sustitutos como los de semilla de aguacate, si no me equivoco, dice Alejandra. Ok, interesante, hay productos sustitutos. Ahora bien, esto entra dentro de una categoría, que es la categoría de los de las tendencias. Sí, porque hay una diferencia entre una moda y una tendencia. Una moda es a corto plazo, una tendencia es a largo plazo. La parte ecológica es a largo plazo porque es una tendencia, igual que la salud. Hoy en día la gente se está preocupando más la salud que antes. Si no, fíjese cuántos gimnasios hay. Montonazo de gimnasios por todos lados. Y siguen abriendo más. ¿Por qué? Porque la gente está preocupada más por la salud. ¿Cuántos suplementos alimenticios hay ahora? Un montonazo de suplementos alimenticios. Están saliendo más suplementos. ¿Sí? Porque la gente está preocupadísima por la salud. Porque es una tendencia a largo plazo. La parte ecológica también. Entonces, va a llegar un momento en que la empresa, empresa que está fabricando este tipo de productos va a tener que cambiar. Si no es que ya lo están haciendo. Porque como es una tendencia, va a llegar un punto en que la gente va a protestar y va a decir, miren, no compremos este tipo de cosas, como por ejemplo lo de las pajillas, ¿verdad? En muchos restaurantes que comenzaron a decir, miren, ya no damos pajillas, que no sé qué, aunque la gente comenzó a protestar. Y volvieron a las pajillas, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia. ¿Alguna otra pregunta antes de cerrar, chicos? ¿Todo claro como lo chata? Todo claro, Lee. Ok, excelente. Bueno, llegamos hasta acá. Nos vemos el día de mañana. Mañana vamos a ver el tema de, veamos, la aplicación del Marketing Mix. ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Sí? ¿Cómo aplicamos el Marketing Mix? Vamos a ver estrategias de posicionamiento. ¿Sí? Ahí vamos a ver estrategias de posicionamiento, etcétera. Va a estar bien interesante la clase de mañana. Chicos, llegamos al final. Dios me lo bendiga. Nos vemos el día de mañana, primeramente Dios. Adiós. Gracias. Bye. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.